En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Lo vamos a decir muy claro. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha y frente a la extrema derecha vamos a presentar compromiso y antifascismo militante. Estas elecciones en Andalucía van a pasar a la historia por la irrupción de una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista contra las mujeres y contra la gente trabajadora de nuestro país. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Han normalizado y han blanqueado los discursos de extrema derecha y ahora tienen junto a ellos, probablemente con voluntad de gobernar junto a ellos, a una fuerza abiertamente de extrema derecha que ha sido saludada nada más y nada menos que por Marine Le Pen. Lo que significa la emergencia de la extrema derecha en España amenaza las conquistas de las mujeres, amenaza las conquistas de los grupos LGTBI, amenaza las conquistas de la gente trabajadora, amenaza, en última instancia, las bases constitutivas de nuestra democracia. Cuando decimos que la España democrática, que la España feminista, que la España republicana, que la España de la fraternidad, que la España de la tolerancia se tiene que poner en marcha y se tiene que movilizar, estamos señalando la necesidad de un compromiso antifascista para construir un futuro de dignidad y de democracia. Gracias. Gracias. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre.